Pero fíjate, yo iba mucho a Reforma en esos puesteros a comprar pornografía. Claro. Y en ese, sí, estabas morrillo, ibas, era barata la ¿Qué pornografía en edad los videos. tenías? Yo tenía 35 años. No, tenía, no sé, 18. 7 años creo, iba hace los 7 años en el carro de mi papá. Estabas del, es que estabas del vuelo, estabas Y igual. yo me bajaba con cuenta que traía para pues, me hacían algo. No, pero había muy chido que estaban las películas piratas y estaban las películas no piratas, pero decían, moteles de cumbres, Ah, sí. moteles de acá. Y tú decías, no, hombre, güey, peligro, ahí me veo. Y nunca había sido un motel tú, güey, nomás de, a ver si no me daban mis papás, le decía. A pinche loco, y agarrabas el hotel y ponías la película y no me te desilusionabas. Pues, era un güey que se llevaba una ñora. A mí me da risa porque me dio hasta asco. Porque, biche, ¿te acuerdas? Eran las Handycam. Ay, pero, biche, güey, ponía su tripié, güey. Che, señor, señorota, ese señor, así le llamo, señor Guindo, porque pezón café, así, a morenazo, Panza peluda. panza peludilla, güey. Pelo así de César Costa, trusa de tamarindo, color tamarindo así del gigante que existía, así de olanes hacia afuera, sin algas. Y el otro sí se ve donde está, y donde está acomodando la cámara, se hace una sonrisita en la trusa y se le ven los pelos de los huevos. El otro ya como que la acomoda y ve que está la cama así. Se va el vato, se va a la cama, se quita el calzón. Pitillo negro, así oscuro, guindo, así, como de caballo. De caballillo, pero curviado, así, feo. O sea, no el pito. No, no, el pito del Blazers de que sale el vato güero, pinche así, pito rosa. Rosa, lo bonito. Y dices, vale ver el vato, güey. La ¿Y dónde se va metiendo la señora, güey? ¿Han visto ustedes las estufitas que te venden así en Electra, así de 4 mechas chiquitas, güey? Así, güey, pero así una estufa. Vasconia. Vasconia, así una bicha estufa así nomás. O un bote de la basura del Parque España, así de. Pinche león. ¡Un león! Un hipopótamo. Donde la cuesta y dije, este güey va a gritar: ¡Arriba! ¡Burro bala, arriba! Parecía un pinche de esos de los que cuando los que brincan los ves de gimnasia, que un pinche burrote así de, ah, el caballo, ¿no? Caballo así, pero es que un pinche pedazo de piel café, así con cuatro patas, así pasea la vieja. Y empieza a jugar y tú no sientes excitación a tus 18 años. O sea, si, yo sí, quería agarrar un, yo quería agarrar un cuchillo de cocina y empezar a darle el corazón, güey. No es algo bonito, ya pues empecé a invertirle un poquito en fotografía más gringa, vieja pagadita, no, señores amateurs que de calzón lindo. Evolucionaste. Yo estaba así con la señora gordita, ¿no? Así, así. Sí, no, estás ahí el otro. Pero está el otro. Este es, digo, la escena. La escena de la recreación. De porno pedorro a ver, de gente jodida. Monte de Tlalpan. De gente jodida. Y le dije. Y lo tienen el interés. Y se acabó. Además habían como 60 segundos de tuvieron que rellenar con caricaturas de los Monkikis. Una película de Canal 5. Con fechas y con memes. Pero no mames, o sea, ¿tú por qué hacen esto, güey? El vato grabándose. Órale, compadre, saque un chingo de copias y véndelos. No, yo le mando un saludo a Franco. Si hay la manera de que te acompañe una gira un día de estos, pues oye, hace un chingo, güey. Y sí me divierto mucho porque no traes el estrés, ¿verdad? De, sí. O sea, ¿sabes qué, Franco? Llegas con más de 10 minutos de verguita, sí. Lleno, si no total. Diviertes, lleno, Franco. Total. Te avientas. Lleno, total. Lleno total, espérate, lleno total, te tomas una foto mamadora de que gracias, agradece a la ciudad cuando tú no llenaste el lugar. Gracias, Mexicali, Cuernavaca, pero no. Les debo tanto. Sino, no, lo mejor de los abridores que yo me he tocado es de que llegues y grabes historias de Instagram y digas, pues bueno, Cabo San Lucas, estamos aquí. Lleno total, recuerden, mañana estamos, pero nunca mencionas a Franco, güey. Sí. O sea, qué huevotes, güey. El catering. Aquí tiene el catering. Qué bien nos trata. Nos trajeron el pan con cajeta. Ceviche, sí. Oye, pero el chiste, hay varios que no, digo, no de aquí, o sea, de muchos, hay muchos vatos que le hablan a Mike Salazar. Entonces te digo, estás grabando de que no, de mamador, y luego toman la foto así de que. Como
¡Arre! ¡Triunfé! ¡Triunfé! Y te dice la raza, oye, mole, ¿pero por qué hay una guitarra ahí en tu show? Y un sombrero, de repente me gusta vestirme de Clark Kent y tocar la guitarra. Sí, es muy de mamado. Y luego ya te sientas, estás tragando, a Franco echándole chingazos. Dime si ya acaba no Franco. Dime si acaba Franco para subirme y es que estoy, me voy a poner desodorante porque donde lo levanta la mano para que no huela feo. No, deberíamos hacer un reportaje de Netflix de la vida del abridor. O sea, todo lo que, eso es de que sí, los 10 minutos, mole. Bien. Y lo subes y la gente, ¿cómo está? Corre y corre haciendo un desmadre, 7 minutos haciendo un desmadre y 3 de monólogo. Y digo, ya que se te está acabando el pedo, así de que no conectaste 2 o 3. No. ¡El señor! ¡Franco! ¡Es comida! ¡Ah! ¡Venga! Y luego vas con Franco. ¡Hola, compadre! ¡Mucha mierda! Te los dejé con mucha mierda. Mucha mierda. Mucha mierda. Todavía le dices a Franco, mucha mierda, tan lejos. Esto está lleno por mí, puñeta. Y luego estás en el backstage, cagas 2 veces, güey. Ya no sabes ni qué hacer. Que cagas, luego te sales, te echas un cigarro. Desvíos de Franco. Desvíos de Franco. Ya la Saldaña, luego te regresas. Y luego. No, de todos, de Max Salazar. De Max. Del Cojo Feliz. Y ya te regresas y ya va a acabar Franco. Y todavía le dices a Brian, ya va a acabar Franco, güey. Chequen a Franco, güey, porque ya, güey. No, espérate, la camioneta, la salida, prepara la salida. No, prepara la salida. Sale Franco todo sudado, bien puteado, güey, y todo adelante en la camioneta, así. Con música tuya, así. Con música tuya, así. Yo soy la. De banda, pero no, déjame abajo. Va aquí, Franco. Yo pensaba que le gustaba que iba a mero atrás con la guitarra, así. Hijos de su puta. La vida. De la señores, pues bueno, ya terminando. Bienvenida a la mesa, Reñón. Gracias, un placer. A mi derecha, el perro Neto. Saludos a todos, a toda la gente que siempre ve la mesa de Reñoña. Y bueno, no olviden chuparse sus genitales para estar bien acicalados. Oye, perro. Mi corto del perro Guarumo. ¿Qué pasó tú? Te comes el micrófono. Porque me gusta chuparme los huevos. No, oye, la verdad no sabía de qué disfrazarme. No sabía yo qué disfrazar el perro Neto. Pero tú, ¿por qué vienes de algodón de azúcar? Parece Playmobil de los viejitos. Cuadrada. Me siento ofendido. ¿Por qué, Carmen? Como los milenios, ¿verdad? Me siento ofendido. Todos les ofenden. De un viejito que tenga que ser médico. Ojalá que lo quiten. No, lo quiten. ¿Por qué no es viejita? ¿Por qué no es viejita? Vienes una bola de pelos. No, trae un pelo nada más. Trae un pelo, pero público de un. De alguien. De un chihuahueño. De una chihuahua. ¿Cómo le hacen los pugs? Nunca he tenido un poco de. No los tengas, no valemos por pura madre. Nos dan palos para. Objetos, claro, somos. Era muy bueno, decían por ahí MC Dinero. Sí, él fue una leyenda. Un ícono, muy grande. Un ícono. ¿Quién es MC Dinero? MC Dinero, mejor dinero, rapero dinero. De la historia. No, a mí me gustaba MC Se Hace. ¿Cómo es ese? ¿MC Se Hace o MC Si Se Hace? MC Se Hace. ¿Cómo decía MC Si Se Hace. MC Si Se Hace. ¿Cómo es ese? MC Si Se Hace, ¿no lo conoces? No, sí, ¿cómo se hace? Platícale quién es MC Si Se Hace. MC Si Se Hace era un rapero de aquí, murió. Ya falleció. ¿Lo conociste bien? Yo lo conocí. Él estuvo aquí, era rapero de San Pedro del Albay, una colonia muy fresa. ¿Alguna canción de él que puedas interpretar? Se llama Me Enamoré de una Sirvienta. Ah, ¿cómo no? Me enamoré de una sirvienta. Era rap. Pues que no, el coro, no, está en el coro, no está en la parte no lo del puedo verso, creer, no, sus manos huelen a cloro y su pelo a suavitel. Sí, entonces, MC Si Se Hace vivía allá en San Pedro y él decía que, pues allá se hacían peleas de sirvientas, la que muriera no le pagaban la semana. Por eso de morir, ¿no? Porque sí. Después de morir, pues no te pueden pagar la semana. Sí, claro. Pero tuvo un problema, él fue a México a buscar asesino. Ciudad de México. Y se metió a la Doctores y encontró a 3 asesinos que no rapeaban. Y ya no regresó el vato, creo que lo aventaron allá por Cuautla. No. Lo aventaron por Cuautla, encueradito y vende pollos asados afuera de una. Ahora sí, si no se hace. No, pero tengo una cosa, me tocó una época donde florecía muy padre esto de la improvisación. Digo, hacían algunos concursos bien padres aquí en Monterrey, que les pagaban con bote y todo, pero estaba muy padre. Pero
me da gusto ver gente que ha subido. O sea, asesino, pues ni. Se calmó toda la bronca. Ah, sí, ¿les puedo contar una yo de mamona? ¿Sí? ¿Pero era de veras? Sí, de veras. Ver. Una vez me contrataron yo a un personaje. ¿Termina con alguien cagando? No, no, no. Okay. Ni semen. No hay semen ni caca. Ni chupo. Estaba yo en un concurso de disfraces en antro. Yo vestido de un mago que hacía y se llama el Mago Miado. Y y total, en ese entonces no me acuerdo, creo que ya no estaba casado. Estaba yo con una vieja. Estaba yo con una vieja. ¿Te has fijado que todas tus anécdotas son antes de casarte? Y fueron 2 años atrás, llevo 8 años. Sí, llevas 8 años y el mago mío tiene 1 año. Total, estaba con una vieja y quedaron 2 vatos en el final. Un güey vestido de bebé y un vato vestido de pinche de Resident Evil. Acá un monstruo acá. Pues, Nemesis. Sí, yo. Pues, obviamente le iba a dar el gan el que le invirtió más. El de bebé era un gordillo como yo, vestido de bebé con un pañal, más que se veía rebane. Y se emputó. Le di a él, creo, 3,000 bolas. Y al otro güey se ganó 15,000. Total, yo estaba así en el antro, que con la vieja. Y veía al pinche bebé así de fondo. Yo, chinga, madre. Mira un bebé hablando. ¿No? Volteas a ver a tus amigos y traes así el Chifas, el Juan y Pepe, el Snoopy. El Snoopy, sí. Pero que sabes que un güey le falta un brazo, uno tiene azúcar y el otro güey no tiene nada. Y dices, no, pues me va a cargar la chingada. Ya, entonces el vato agarra un litro de whisky, pero en paso de plástico. Y yo estaba con uno de los socios del antro, uno de los socios mayoritarios. Oye, compadre, pues. Dile a los desfigurados, este güey no me va a chingar. Y venía con puros vatos pelones. Me avienta el whisky, pero yo lo veo de frente. Y me agacho, güey. Y le pegan en la mera cara al dueño. ¡Ah, qué bonito! Y el dueño, sácame la chingada a su madre. Total, sacan al vato. Y yo, con madre. Y luego pasan, no sé, 15 minutos y me dice un guardia. Compadre, no se acabó el pedo. El vato está afuera con 6 güeyes esperándote, güey. Y que te va a agarrar a putazo. Y dije, ¿quién le hablo? ¿Qué tal le digo a un camarada? Oye, güey, no seas mamón. El antro tenía salida por Garzasada, estaba por avenida acá del estado. Wey. Y me sacan por Garzasada, y le digo al parking, tráeme mi camioneta y ponmela acá atrás. Me da la camioneta y ya salgo por atrás. Yo ya puedo irme a mi casa, los güeyes me están esperando aquí. No, pues les doy la vuelta. Ah, güey. Y entonces llego por atrás y los güeyes les llevo por atrás y los güeyes están así afuera del antro y yo llego por atrás, bajo el vidrio y les hago, ¡Ocus Pocus, culero! Desaparecí. No, sí, pues me puse atado y los güeyes me dieron la espalda y estaban así esperándome. Y yo bajé, ¡apárenlo! ¡Ocus pocus! Pero iba vestido de mago. Estaba bien verga que chocaras. Se me mató la camioneta. Se me mató la camioneta. ¡Una gasolina! ¡Una santa vergüenza que viene sangre 2 semanas! Me peleé, güey. Y se me cortó la raza. Me da mucha risa, pinche mago. Será mago. Se desapareció. Era mago.